Buenas noches, esto es Central Informativo. El gobernador de Puebla invertirá más de 300 millones de pesos para la rehabilitación de equipos de seguridad en carreteras poblanas. Así lo anunció este día el gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes. Durante la inauguración de la Expo ANAM 2023, el mandatario indicó que abarcará todas las autopistas del estado, principalmente las que pasan por el municipio de Palmar de Bravo. A su vez, dijo que se reactivarán todos los arcos de seguridad y cámaras de videovigilancia en carreteras estatales, con el fin de garantizar el libre y seguro tránsito de los camiones de carga de cruza por la entidad. El gobernador precisó que aún faltan algunos detalles técnicos para la instalación de equipos de seguridad en carreteras. No obstante, afirmó que buscará que la reactivación de los dispositivos y los arcos de seguridad sean a la brevedad posible. El gobernador adelantó que en los próximos días dará más información del proyecto junto al titular de Secretaría de Seguridad Pública, Daniel Iván Cruz Lula. Por otra parte, también Sergio Salomón Céspedes Peregrina confirmó su asistencia al quinto informe de labores del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. En entrevista, el mandatario poblano respaldó el desempeño del gobierno federal, argumentó que este ha generado las condiciones necesarias para combatir la pobreza y desigualdad en México. Afirmó que asistirá al quinto informe de labores como representante del Poder Ejecutivo Estatal. Sin embargo, manifestó su cariño por el presidente López Obrador. El próximo viernes 1 de septiembre, AMLO rendirá su quinto informe de labores como presidente de la República, ceremonia en la que fue convocado el gobernador de Puebla. Asimismo, adelantó que también asistirá a los informes rendidos por las presidentes municipales. Sin embargo, no mencionó a cuáles acudiría. Será la primera ocasión que Sergio Salomón Céspedes asista al informe de labores de AMLO como gobernador del estado, después de que tomó posesión en diciembre de 2022. A un año del fallecimiento de Santiago, el niño que perdió la vida tras caerle un árbol en el centro histórico de Puebla, sus padres exigieron justicia. Sobre el corredor de 5 de mayo y 2 oriente, seres queridos del menor colocaron flores y a través de lonas y pancartas denunciaron 12 meses sin respuesta, previo a la movilización, lo cual llegó hasta la entrada del Palacio Municipal. Teresa Trejo Márquez, mamá de Santiago, leyó con una carta dirigida al Ayuntamiento de Puebla. Mencionó que demandó ante la Fiscalía de Puebla a Parques y Jardines, así como a Protección Civil, porque el árbol estaba dañado y no fue retirado. Trejo Márquez solicitó que a un año del fallecimiento de Santiago por un árbol que cayó en el Centro Histórico de Puebla, se le entregue un informe de las investigaciones, al asegurar que está convencida de que de haber retirado el árbol a tiempo, la desgracia donde perdió la vida su hijo se hubiera evitado. En este sentido, pidió la devolución de su principal fuente de trabajo, la caseta de periódicos, que también resultó afectada tras la caída del árbol, pues desde hace un año no han regresado ni podido continuar con su actividad laboral, lo cual mantenía desde hace 70 años. Un agente de policía estatal muerto, 3 más heridos y 4 sicarios detenidos fue el saldo de una balacera en el municipio de Xochitl, Puebla. Versiones extraoficiales señalan que los detenidos portaban chalecos con las leyendas de Operación Barredora y la sigla CJNG, en alusión al Cártel Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, no se ha confirmado que los 4 sujetos pertenezcan realmente a este grupo delictivo. Los hechos ocurrieron poco antes de las 13 horas, en un punto de autopista México-Puebla. Los agentes de Puebla Estatal alcanzaron a los usuarios de 2 camionetas, una Ford de color oscuro y una Volkswagen de color blanco, por lo que los uniformados solicitaron una revisión de rutina, pero los tripulantes de la primera camioneta se negaron y continuaron su camino. La persecución inició y pocos minutos después se dio la balacera. Los disparos ocurrieron en pleno centro del municipio de Xochitl. Vecinos de la población se alarmaron, corrieron a resguardarse, pero también entraron en pánico ya que los disparos ocurrieron en calles aledañas a escuela. El municipio de Xochitl fue el escenario de la balacera e incluso su presidenta municipal, Guadalupe Peregrina Díaz, pidió calma a vecinos y padres de familia. La presidenta avisó que los niños de las escuelas en la población no saldrían y se mantendrán en resguardo hasta que sea seguro para ellos. Esto después de que algunos de los pobladores acudieron por sus niños a las escuelas del primer cuadro. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales como Instagram, Facebook, YouTube, Twitter y TikTok, como Periódico Central, Página Negra o Revista Rayas. Buenas noches.